整那些。Voy a poner los guantes. No hacen falta de cojones, ¿eh? Ya tenemos a un grado así. Aquí abajo. Estamos a unos 260 metros de altura. Así que arriba. Y fresquillo. A ver qué tal está de barro y de nieve. Lo peor será ya verá arriba. Pero bueno, he traído unos inventos, unos cadenas para zapatos. Ahora de empezar en frío. Oh, qué pereza. Hasta que entre en calor. Adri López dice: parece que hay menos nieve que el otro día, ¿no? Aquí abajo sí, pero arriba se tiene que haber acumulado más, seguro. Hasta aquí abajo está relativamente a poca altura. Ayer estuvo nevando casi todo el día, pero copos muy finitos. Ahora diré lo que puedas, que sea así, que me puedes decir, dime por el chat el directo, mejor, si lo escucho directamente. Venga.
ver si no hay algo. Vale. Tiene ahí una motocicleta valente. Espero que no haya mucho frío, no haya frío, porque la temperatura es bajo cero, las baterías, tanto del móvil como de la GoPro, están bastante a ver. Vale, tener que preparar el directo es un poco putada porque vale, no me da tiempo nunca a calentar bien. Mira qué maravilla. Ay. Me he traído zapatillas de Gore-Tex con polainas pequeñitas para que no me entre la nieve. Así que a ver qué tal. Por la carretera, por la zona del bosque, ya sabes que se pierde mucha cobertura. Además, ahora está todo encharcadísimo. Empezaría con las zapatillas mojadas. Vamos a entrar en el reloj. Sigignome 225. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Yeah.
Tengo que estar atento a las placas de hielo. Como pille una, que es una hostia. A ver, la puta. Voy a tomar con calma. Tengo que hacer 20 kilómetros. Que vaya mucha nieve. Me voy a reventar. Encima correr y hablar no es una gran idea. Pero bueno, podéis preguntarme lo que queráis. Con Van der Roth. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Bienvenidos a todos. Sabéis que cualquier cosilla podéis escribir en el chat y os contento. Contesto en andar. Estoy empezando a dar el fresquillo siberiano. Luego, cuando me hagan falta, os voy a enseñar una cosa que he traído, que son tipo unas cadenas, ponernos en las zapatillas y no darle muchas hostias. A ver qué tal funciona, que me han dejado. El mayor problema hoy es que estará nivelado. Esto no sé. Esto está más o menos normalilla, pero porque es de esta noche, pero la zona donde esté muy muy pisada será hielo ya. Y el frío que ha hecho, a ver si que es hostia segura. Se nota el suelo un poco cebadizo. A ver qué tal está en la zona de arriba. Se ve mucha nieve. Pero bueno, se está pisado. Papá. Papá.
Esto. Puestecita, se viene, pero hostia. Parece que va a estar nublado. Mira, mira. Es complicado, ¿eh? Pillar que esté despejado. Un poco de suerte. Están las nubes por debajo de la cima. Pero bueno, ojo. A ver, alguien que me esté viendo, que me diga si las pulsaciones van bien. Carmen de Chico. Dice. Ahora más o menos. ¿Qué tal con los muelles? Bueno. Todavía no he puesto. Carmen, las zapatillas. Eso es como las cadenas del coche. Tienes que poner cuando hay nieve. Si no, se joden. Bueno.
si no me hostio aquí. Aquí igual debería de poner. Pero quiero esperar, porque luego hay una zona que casi seguro voy a pillar rocas. Almercio. Es igual, me pongo eso. Bienvenido a mi canal. Igual las jodo mucho. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Si voy a esperar. Cuando pase el último caserío, seguramente ya hay sitio que poner. Buenas, bienvenido. Esta cuestecita con un poco de calma. Ay, si no, acabamos de empezar. Y nos quedan todavía 17 kilómetros por la nieve. Entonces, sin prisa pero sin pausa. Estramoa. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Apa. Está muy bonito. Ay, mira, sí, la pone. Así intento.
Vale. Ya resulta. Ya, es esto. A ver si me estoy a poner. Por la otra. Martín Abo dice: qué pasada, tío. No va. Ahora. ¿Qué tal? Mira, ahora te enseño lo que estoy haciendo. Mira, me han dejado esto. No sé qué tal se verá. Lea your browser history. Bienvenido a mi canal. Más cadenas. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. A ver qué tal funciona. No he probado nunca. Lo han dejado, a ver qué tal reacciona. Parece que bien, parece que bien. Mira qué maravilla. Sí, Álvaro por ahí está partido, ¿eh? Se te ha nevado. Opa. Nike. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Va bien, ¿no? Las pulsaciones. Ahora 964. Decidme por el chat. Oye, un momento. Funciona el invento, ¿eh?
a tirar por la zona complicada. Esto estará al lado. Está la mía congelada aquí. ¿Dónde podéis escribir a alguien por el chat? Es que no sé si ahora mismo no me está notificando, o sea, no me está hablando el bot cuando escribís, pues que simplemente no escribís a nadie ahora, en este momento. Sí que los escucho bien, pero no sé si cuando ha escrito alguien me lo dice. No escucho nada del chat. No sé. Estoy rayando un poco.
Carmen de Chico. Dice. Parece que no se ha ido la nieve. Vale, sí. Sí. Sí, lo escucho, sí. Vale, entonces supongo que no había escrito nadie antes, ¿no? Ha decidido. La gente un poco distraída. Carmen de Chico. Dice. Mucho árbol caído. Ahora mismo tengo cero frío. Tengo más tirando calor que frío. Carmen de Chico. Dice. Ten mucho cuidado. Sí. Y este de enfrente, mira. Todo torcido, cojones. No, está bien. No hace frío, no hace viento. Está bien. Martín Abo. A ver. Dice. Joe está peor que el otro día. No vamos por ahí. Hoy parece que no hay nadie. Metiendo por las zonas con más hielo y agarran bien, las arenitas estas. Sí. Más miedo. ¿Qué tal todo, Álvaro? Todo bien. A ver si me paso algún rato por tu buena noche. Últimamente ando viendo con unas cosas y otras y nada, no coincido. Voy a empezar a hacer algo de grabar los vídeos de las rutas para que luego la gente se ponga como haces tú de fondo mientras corre. Cuando tenga, ya te diré. Si les echas un vistazo y me dices qué tal lo ves. Yo tengo una avería. Me ha roto una cadena. Me hago una puta. El gato 55555. Bienvenido a mi canal. A ver, voy a parar. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que no digas. Emoticono cara guiñando. Se ha soltado esta camioneta aquí, ya remacho este. Qué puta. Voy a llevar así. Yo creo que es un cuñazo para correr porque está todo el rato llevando brincos. Vale, vale.
apagar. Voy un poco con esto porque va a quedar rato. Una cadenita como colgando. Joder, pues me las habían dejado. Ahora ya sabéis. El que rompe paga. Que se queda con los cachos. Bueno. Mirad, este trozo. Me encanta cómo está. No hay ni los árboles. Maravilla. Carmen de Chico dice: ¿cómo me costó subir el otro día por ahí? Estamos con el mío. Estoy sacando los bastones. Lo voy a hacer. Ay, me los he traído. Uno. Y dos. Bueno. Acción 4. Bien, bien, aquí. Vale. Mira esto que da gusto. Vale, no tengo. Son las estas, las. No sé cómo se llaman ahora. Lo de abajo para nadie. El. No me viene ahora el nombre. Esto está en poca superficie. Si pillo la bien. Pero si pillo nieve, según de todo. Pero bueno. Por fin hace la paliza que me estoy pegando, ¿no? Que hice lo bien, ¿no? Se agradece la hostia. No sé si me entenderá bien cuando hablo. Hombre, la verdad es que estás corriendo, subiendo y con frío. Pues hombre. Voy a grabar una historia en Instagram. Buenos días. Todo es más en directo. Tenéis el enlace en la bio de Twitch. Aquí voy a estar mirando un buen rato. Voy tocando 20 km por la nieve. Así que nada, ir al a la bio, al enlace. Aquí os espero. Un saludo. Y mierda. Somos la gente. Thank you.
Bueno, acá estás arriba, ¿eh? Estamos casi en la cima, ¿eh? Vamos allá. Vale, el móvil. Es una hostia. Mira, Borjita. Carmen Dez Chico. Dice: no se ve más allá.
Carmen de Chico. Dice. Mucho cuidado. M. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Casi dejo ahí el bastón. Solo nos quedan 15 kilómetros. Casi nada. Vale. Ahora aquí va a venir una parte jodida. Bastante jodida. Es jodida sin nieve. Así que vale, con nieve. Pero bueno, con cuidado y sin prisa. Ser que haya huellas, como de un perro y no de una persona. No sé de qué bicho será esto. No sé si veis las huellas ahí. Carmen de Chico. Dice. Igual no es un perro.
No sé si es, puede ser. Carmen de Chico. Dice. No va a ser un perro. Al loro. Es que están muy hundidas. No puedo ver un poco las formas. La verdad es que por aquí ya no hay. Ya desaparecen. Vale. Por aquí no ha ido nadie hoy. No sé si es bueno o malo. Espero no tener. Carmen de Chico. Dice. Se bajan para abajo. Esto me lo voy a tomar con mucha calma. Carmen de Chico. Dice. Abajo. La putada de esto. Es que igual piso. Mira, todo esto no tiene nada. Carmen de Chico. Dice. Miguel, no creo que sea buena idea ir por ahí. Carmen de Chico. Dice. No ha ido nadie. Se ve que soy el único normal que ha venido por aquí. Hombre, si solo es de, si Carmen del Chico. De dice. En serio. El otro día sí había huellas. Adri López. Dice. Como te descuides acabas en el Everest. A ver, si encuentro la puta cadena, será congelada. Carmen del Chico. Dice. Date la vuelta. No sé si veis la pierna. Hasta las rodillas. Ultra y running. Dice. ¿Cuál es el problema? Muchas gracias por correr junto a Mick Prois. Emoticono cara sonriente. Y ahora quiero darme la vuelta ya. A ver. Carmen de Chico. Dice. Date la vuelta. Ahora mismo, es que no tengo muy claro. Sí. Voy a dar la vuelta. Pero el problema es que. Carmen de Chico. Me estoy metiendo por donde no es. Dice. Que es ladera. El otro día no iban por ahí a Calamua. Voy a dar la vuelta. No me la voy a jugar. Buah. Mirad qué hoyos, Carmen de Chico. Dice. Claro que es ladera, la nieve no ha hecho camino. Duanplay. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Wow.
Pero putada que la zona esa estaba congelada. O sea, si es nieve, pues si te resbalas un poco te puedes agarrar. Adri López. Está congelado. Dice. Me pongo en modo troll y canjeo los puntos para que hagas 10 flexiones. Carmen de Chico. Es una historia. Dice. Sal de ahí ya. Está todo jodido. Full trail running. Dice. Muchas gracias por correr junto a mi bochillo. Emoticono cara sonriente. Ejemplo. No, no me jodas, Adrián, te mato. Aquí me mato. Hay que mirar aquí. Pues aquí. ¿Te imaginas que hay algo? Pisas. Mira. Eso pasa. Muchas gracias. Muchas gracias a los nuevos seguidores. Para que sepáis, iba a ir hacia ahí. Pero esto me ha jodido. No pasa a nadie. No se aprecia el sendero. Esto es una ladera congelada. Así que vuelta y hacemos otra rutilla. Mira, este camino ya es peligroso. Sin nieve. Pues ahora mal día para darse una hostia. Hay que saber cuándo darse la vuelta. Eso que yo soy cabezón de cojones. Carmen de Chico. Dice. Lo llaman el barranco. Vale, ahora Carmen de Chico. Dice. Sí, ahora subir. No es día de expedición. No, a ver. Estoy pensando para dónde ir. Bueno, en cuanto vea los pasos de una persona, voy por ahí. Hacia arriba, sale un camino a la izquierda. No sé por qué se ha parado la música. Adriano, Carmen, en el ordenador. El programa es Sound by Track Music. Mirad, a ver si hay que darle otra vez a play. No sé por aquí se puede. Ultra y Rundin. Dice. Muchas gracias por correr junto a Mil Frank 1977. Emoticono cara sonriente. Frank 1977. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Bochillo. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Sí, se me... Venga, esto, uy. A ver, aquí no. Uy, va. Bienvenidos a los nuevos. Thank you.
sé qué quiero tirar por aquí. La hostia de vinos pedidos, tanto a reventar, pero están todos medio podridos por un hongo y las nevadas y todo. Ya sabéis, bueno, los que me estéis viendo y todavía no me sigáis, podéis seguirme dándole ahí al corazoncito y de esa forma me apoyáis de forma gratuita y además sumamos kilómetros para el próximo directo. Y luego ya, si queréis, podéis suscribiros, y si tenéis Amazon Prime también es gratis, solo tenéis que vincular la cuenta de Amazon Prime con Twitch y os podéis suscribir a mi canal de forma gratuita. De esa forma también me apoyáis un montón. Carmen de Chico. Dice: ¿a dónde vas? Bajar aquí y tirar aquí a la derecha, que es un camino, es camino de verdad, menos nieve. Voy por ahí un ratillo y me doy la vuelta y ya está. Porque está muy poco pisado y no hay hielo, está muy guapo igualmente. Y nada, me doy un ratito por aquí, son más kilómetros y de vuelta. Ah.
A ver qué tal de cobertura por aquí. Por aquí no venía nunca. Mirad la nieve acumulada que hay aquí, Parece que aquí va a haber, ¿no? No dejamos comer. Mira qué pan. Qué campamos, guapa. Buenas campas. Porque cuando está sin nevar no parecen escuadras tan grandes. Mirad con la maleza y tal. Voy a mirar un segundillo el móvil. A ver. Un segundillo. ¿Cómo les parece? A ver, voy a hacer una fotico. Al final, como voy con la GoPro todo el rato, se me olvida hacer fotos. ¿Qué os parece? Seguidme ahí por el chat. ¿Qué decís? Esto no es muy normal, ¿eh? Aquí. Llevo 4 años que llevo viviendo aquí. A ver, esto es por un momento. Y la gente que lleva viviendo aquí un montón de tiempo dice que casi tanto, durante tanto tiempo, no había nevado nunca. No han dicho que nunca, ¿no? Ya mucho tiempo, muchos años que no había. Así. A ver, un poco de agua. Y venga, a darle caña. Ya estamos muy parados. Venga. Que no hemos venido a pasear. Hemos venido a darle caña. Llevo así sin, ahora mismo, sin meter las manos por las dragoneras, porque no es como se llevan, hay que meter las manos en las dragoneras para cargar ahí el peso y no hacer fuerza con la mano. Llevo así porque en el caso de que me resbale o me vaya a caer, lo suelto y primero no tengo tantas posibilidades de que se partan, que son de fibra de carbono, y pues es más fácil que lo separe de mi cuerpo y no me caiga encima y me haga daño también. Una temperatura de la hostia. No hace frío. A ver. Joder, hace frío, pero como no hay nada de viento aquí, está de puta madre. Está muy bien. La putada de ahora de los bastones es que, claro, si quiero ir por el senderito ya está pisado,
tengo que poner casi los bastones delante de los pies. Y se corren muy mal, sí. Y claro, si los separo, se me clavan en medio metro en la nieve. Pues no es que sea lo más eficiente, pero bueno. Más que nada, ahora los quiero. Las subidas y bajadas. O tener tracción a las cuatro patas. Derechito, caminito. Uno. De las zapatillas con Gore-Tex, las polinas estas pequeñitas. Muy bien, ¿eh? De momento no se me ha metido nieve. Y los pies completamente secos. Y no me sudan. Por lo malo, Gore-Tex, esas que al final son menos transpirables. Y si eres de los que sudan bastante los pies, pues no hace bueno. Se te cuecen. Y cuando hacen malo, si te sudan, luego se te queda congelado. Abbot Costello. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal va? La mañana. Espero que un poco más calentito que yo. Chelichuli 99. Bueno, como soy caminito tan estrecho. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Los tobillos. 99 Chelichuli 99. El tobillo del otro. Dice. Joder. Y yo. Muy buenas. Mira. La verdad es que es la segunda vez que vengo por aquí. Hace un año que vine por aquí la última vez. Y así me ha dado mucho más guapo. Vale, voy a seguir por aquí hasta que haga unos 12 Carmen kilómetros del Chico. Así. Dice. Bonitas vistas. Y luego vuelta ya a parar. Y así saldrán unos 20. Otro puño más al suelo. Así en llano. Ahí por ejemplo se ve bien la cámara. En llano. O sería mejor más arriba. O más hacia abajo. Para que se vea bien. Agua.
joder. Carrera de obstáculos. No, tenemos la opción de ir a lo fácil, los senderitos. O si queremos entrenar un poco de pierna, muy sencillo. Te metes por aquí, sí. Unos puntos. Ya está. Buena capa, ¿eh? Malo de ir por el sendero es como si te vaya la pierna un poco para un lado, pegas contra la nieve y te pegas en la hostia. Mirad, por aquí creo que también se baja de Urco, de donde estaba antes, de la cima, hace ya un rato, pero no he bajado nunca. Voy por aquí. Ella, la mira de una cosa en el móvil. Hola. A los que estéis por ahí, no os cortéis. Comentar algo ahí en el chat. No todo el rato hablando yo solo. Parezco que estoy como una puta regadera. También es verdad, pero bueno. Adri López dice: vas a hacer hoy 20 kilómetros. Sendoa 1985. Es lo que toca. Bienvenido a mi canal. Por una rutilla que he hecho. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Hola, Zayn. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Carmen de Chico dice: no creo que tenga terreno para hacer tantos kilómetros. Carmen de Chico dice: se le acaban las opciones, sí, 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 por aquí. Carmen de Chico dice: aquí tengo para hacer no va... unos cuantos y me queda la vuelta. Estando yo solo, no me voy a meter por sitios jodidos. Por aquí por lo menos está transitado. Y venía gente detrás. Andando, pero venía gente detrás. Adri López dice: parece que hoy va bien la cobertura. Adri López dice: quitando algún ratillo. Full Trail Running dice: muchas gracias por correr junto a mi 3058577. Emoticono cara sonriente. Carmen de Chico dice: sí, sí, muy bien. Y con Movistar. Muchas gracias. Como el árbol. Se me echa un poco.
poner un poco limpio para brisas. Venga, estamos. La verdad es que estoy contento. Carmen de Chico. Voy con la cobertura. Dice, también. Nunca ahora hay que mirar micrófono. Me parece que hay buena cobertura. Así que igual tengo que hacer por aquí más rutillas. Sí, tengo que mirarle algo. Hay una opción, ponerle un micrófono de corbata. Tengo que mirar, a ver. A ver, creo que así se escucha bastante bien. El problema es, joder, que a veces voy corriendo, tengo que respirar, hablar, no morirme. Entonces, pues... Carmen de Chico. Dice, ya de por sí mi... es que algunas veces no se te entiende. Cuando vocalizo, no es que sea el puto amo vocalizando. Si ya se juntas todo eso, ya no. Mira qué guapo. Carmen de Chico. Dice, pues hay que entrenar más, jajajajajaja. A ver, espera. Por aquí no subo. Espera, me agarro de la por ahí. Para que veáis las estalactitas, ¿no? Son las que cuelgan del techo. Estalactitas. Aquí ya. Ha hecho camino bien. Fuera. Venga. Yoche Guadi. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. 3058577. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Bienvenido. Bienvenido a todos al canal. Como dice el bot, le podéis escribir ahí en el chat, preguntarme lo que queráis, os contestaré encantados. Así por lo menos no hablo solo y quedo como un puto loco. Y luego también, si queréis, ya sería la hostia, y si le dais ahí al corazoncito a seguirme, que es gratis, de esa forma me apoyáis un montón y encima sumamos kilómetros para el próximo directo. Luego ya, si queréis ser los putos amos, podéis suscribiros, que tenéis dos opciones, una pagando, son unos 5 euros, sale, si vais a pagar mejor desde el ordenador, sale más barato que desde el móvil, y si no, tenéis la opción de, si tenéis Amazon Prime, cogéis, vinculáis la cuenta de Amazon Prime con Twitch y os podéis suscribir de forma gratuita, y de esa forma ya apoyáis la hostia. Además, cuando llegue a 7 suscriptores, hago un especial de una maratón por montaña y, por supuesto, transmitiendo en directo, claro. ¡Upa! ¡Tiempo voy! ¡Qué maravilla! Voy muy a gusto. Me encuentro muy bien. No tengo nada de frío. Las zapatillas con Gore-Tex van de puta madre. Así de puta madre. Y ahora, por hablar, se ha ido un poco la cobertura. Vale, por gafe. Summertime nights that we had staring at the moon.
Que tengáis buenas vistas y como un poco. Vale, aquí ahora igual limpiaron un segundillo la cortera. Me ha quedado un poco cerrada. Pero bueno, ya estamos ahí. Puto, grande, a ver. Esa es cosilla de hacerme. Y si sabéis algo que os gusta. Yo lo que quiero es mejorar el canal, ir mejorando poco a poco y que sea algo entretenido. No tendré que traer machete. Ahí va. Ahí va. Poca velocidad. Oh, qué maravilla. Mira. Increíble. A ver. ¿Te han venido de aquí? Mirad. Mira, por aquí. No sirve el huello. Le hayan dado algún bichillo. Esta medita pues. Ah, va. Hace un buen rato que no lo he utilizado con nadie. Mira. Uy, qué blanco. Todo. Vale, igual voy a tirar un poco más adelante y voy a comer un poquillo, ¿eh?
ya llevo casi 2 horas corriendo, no he comido nada, no he bebido, pero no he comido nada. Y ya toca. Debería de comer cada 2 horas, o sea, cada hora. Cuando hago tiradas así largas, por lo menos cada hora me da un frío. Tengo los tobillos reventados. Al ir por aquí tan estrecho, me pego con una zapatilla en el tobillo del otro pie. Encima, justo coincide que me doy con los tacos y da un gusto que flipas. A ver. Venga, aprovecha hasta contarme cosillas. Voy a comer aquí. Ahorita ya viendo unos orejones. Ay. Están un poco secos. Pero bueno. Ay. Carmen de Chico. Dice: ¿dónde estás? Carmen de Chico. Dice: ahí tengo que ir yo también. Pues estoy, a ver un segundo, estoy aquí con el móvil. Sí, es un camino, hombre, ahora con la nieve está un poco más jodido, pero es un camino que está más o menos bien. Esta vez, para que te hagas una idea, Hermoa está ahí detrás. ¿Y cómo se llama esto? Verano Chiqui. Es esta zona, creo, más o menos, si no me equivoco. Creo, porque ahora como está todo nevado también está muy diferente. Solo he venido por aquí una vez. Ahí está, ahora está tapado. Ahí de frente está hoy. Pues hasta Urco hacia allí. Y hoy. Allá al fondo, las montañas nevadas, está Amboto, etc. Ya me voy a terminar los campeones, así no ando. No ando dando vueltas por demás. De inclinación tiene ahí la cámara. Me pregunto 3 veces, no me contesta nadie, ¿no? Yo quiero que se vea bien. O sea, para ir ahí corriendo, que pondrías más arriba, más abajo, ahí está bien. Carmen de Chico. Dice: bien. Polainas estas de Salomón, bastante bien, ¿eh? Creo que la polaina, pero bueno, de momento no se me vaya ningún nada de nieve, tengo bien sequito los pies. Vale, era hora. La cuarta bala vencida. Luego me salen unos ritmos de mierda, normal. Me tiro aquí media hora comiendo, esperándome para enseñaros cosas.
me salen unos putos ritmos que ni a gatas. Pero bueno, venga. No lo tengáis en cuenta el ritmo, Pero bueno. No tengo prisa. Vámonos. Mira, aquí tenéis huellas de tigre siberiano. He ido por ahí. A ver si nos encontramos con alguno. Con alguno, si no cree. Espera, a ver si aparece el tigre siberiano. Me quedo bastante loco, porque estoy todo el rato mirando hacia abajo, hacia la nieve. Solo veo blanco, 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 blanco. Y se me va un poco la olla. Me estoy reventando de vez en cuando la cabeza. Pero claro, como tienes que ir por el puto carril. Este. Es lo que hay. Paide. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Bienvenido al canal. ¿Qué tal? Salgo a la mañana. Yo bien fresquita. Ganándome el desayuno. Bueno, ya cuando quiera llegar, ya va a ser comer, pero bueno. Zonas donde hay huellas pisadas que están congeladas. Mirad, qué buenas vistas. Opa, me voy. We'll be right back.
A ver, justo, he desconectado la cámara y creo que sin querer le he dado a parar la retransmisión. No. Voy a poner eso ahí. Me va a poner ahí. No me escucharéis, pero bueno, voy un poquito. Bochillo. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Ya estamos. Voy a poner el guantecito. Y seguimos dando la caña. Me estoy quedando aquí un poco. Pajarillo. Volveré por este camino, pues si no ya bajar. Luego pillo mucho trozo de carretera por ahí y no quiero. Quiero volver por aquí, por la nieve. Hay que aprovechar antes de que se vaya. A ver qué hora es. Salgo y no veo la hora de volver para casa. Va. Maravilla.
quedado un pelín aquí la rueda. A ver qué hay por aquí. Mira qué guapo esto. A ver. Vamos a ver. Aquí estoy haciendo el camino, ¿eh? Aquí se va un pelín la cobertura. No sé si volver hacia atrás, creo que le meto un poco más de caña. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Voy hacia atrás, añado un poquillo más por ahí el recorrido. Los bastones, porque aquí se me clavan enteritos en la nieve y no me valen para nada, porque no tengo las rosetas, no tengo de nieve. Pues aquí, si pillas nieve congelada o hielo, sí te vale. Aquí, nada, aquí clavas el bastón entero. Al final lo único que puedes conseguir es que se parta. Es de carbono, pesa muy poquito, pero aparte relativamente rápido. Traguito de agua. Joder, menos hoyos. Mira, se cuenta como el doble en kilómetros o qué. No tienes que hacer mucho más esfuerzo. Oh.
cuando se descongele toda esta nieve, va a ser la hostia. Carmen de Chico dice: aquí se va más la cobertura. Así vuelve la cobertura. Porque antes tenía buena cobertura. Tiene que volver. Vale, ahora parece que sí. Eso me meto nieve. Carmen de Chico dice: pues un poquito más atrás se iba, y ahora a ratos. Ah, ahora sí. Había desajustado un poquillo. Y eso me estaba metiendo nieve. Pero bueno, bastante bien, ¿eh? En principio. Las polainas. Sí. Ahí se ha ido, tanto al ir como al volver. ¿Este por dónde va? No sé si... Ah, no, no voy a seguir. Andaba un hombre yendo por allá arriba. Pero parece que está haciendo el camino. Bueno, supongo que sabrá que por ahí se puede ir. Pero claro, en cuanto lo adelantase, que está ya adelante, luego no sabría por dónde tirar yo. Muy estrecho. Carmen de Chico. El sentido, dice: almohadilla y volante. Abrígate, que pone que tienes frío. Oh. Oh. Joder. Esta puta rama. Carmen de Chico dice: me cago en el techo. Ja 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 ja. Menos mal que nos ha roto. El impermeable. Chubasquero. Carmen de Chico dice: muerto. ¿Qué dices ahora? Vale, ahora que están con lo de Egoland, que ahora hay un hype de la hostia. Está bien, podría poner en el directo Egoland en la realidad. En la realidad. Voy por aquí matando a gente, ¿no? Con un arco. Carmen de Chico dice: corta árboles. Carmen de Chico dice: ah, no, que ya están caídos.
en el título, Egoland, en realidad. Carmen de Chico dice: se te va la cobertura. A ver, un segundo, que he dejado de escuchar. Tiri. ¿Se me escucha? Carmen de Chico dice: ¿me oyes? Tuanplay. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Ahora mismo no estoy escuchando nada. Un segundo. Tú, ¿me escuchas a mí, Carmen? Dime por vos.
Ya está un poco ya. No sé si es por la cobertura. Carmen de Chico. Dice. Vale, si te oigo. Creo que ahí. Con el móvil tengo aquí poca cobertura. Carmen de Chico. Dice. Vale. Ahora, te vas a quedar ahora, pajarito. Vámonos. Ya me queda un poco. Audio directo y me raya, porque no sé si se ha cortado la transmisión o no. Bueno, estoy corriendo ahí como un tonto. ¿Qué se está viendo? Carmen de Chico. Dice. Está todo bien. Estoy hablando solo. Si no me escucha nadie. Era bastante de locos hablar solo. Para que me escuchéis por internet. Como para hablar, no me escucha nadie. Bueno, ahora vuelvo a intentar escuchar el directorio. Maravilloso, ¿eh? Estos pinchos. El directo. Una rayada. Hola, Adrián. Carmen, dile a Adrián. O bueno, si me escuchas tú, Adrián, dime. Sí, dile a Adrián si he visto lo que le he dicho por WhatsApp.
No tenemos a gente de frente. Pasamos. Fesavitray. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Fesavitray. Dice. Qué maravilla. Fesavitray. Dice. Llevas cadenas. ¿Qué tal? Vamos, Felipón. He intentado hoy. O sea, hoy el plan era subir a Urco, luego Calamua. Pero va, para llegar hasta Isua, bueno, imposible. Está la ladera congelada, no he podido pasar. Sí. No llevo cadenas, no te digo, ya. No es coña. No tengo flexibilidad. De un lado se me ha roto un trozo de cadena. Pues van bien, ¿eh? No tengo chorrada. No tengo chorrada, pero he subido trozos que había nieve congelada y agarraban la hostia. No tenía prácticamente patinado, ¿eh? Eso que está la nieve congelada. Carmen de Chico. Dice. Pinos obstruyendo el paso. Fesavitray. ¿Tú qué? Dice, ha sido hoy. Maca y yo hemos andado por Calamua. Ateman. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Todo agarramos y pinos. Quiero vendar. Pues si hubiese podido ir a Calamua, igual nos hubiésemos cruzado. Si tuviéramos esa puta suerte. Pero ya te digo, en la zona esa, según subes a Urco, que coges el desvío para Isua, el trozo ese que es jodido, que es donde está la cadena, eso era una ladera completamente congelada. No había pasado por ahí nadie. Muy peligroso. Y yo solo de pasarme da la vuelta. Y he ido. No te acordarás, en la ruta esta, mira, el Hermua está ahí abajo. Que venimos una...
Bajamos por aquí y luego por Verano Chiqui. Me voy andando. Hoy quería hacer 20 kilómetros, pero al final no sé cuánto saldrá. También con la nieve de cuenta con el doble, ¿eh? Cansa más. Full Trail Running. Dice. Response Messi. Patadas a los tobillos. Venir por aquí. No estoy tan estrecho. A tener los tobillos guapos. ¡Oh! ¡Joder! A 10 pasos me doy una hostia. Hay trozos que está la nieve congelada, como hay pisadas o a pisas, y se te va el rollo para todos lados. Maravilloso. Como todavía no me he caído, la verdad. Como nos guarda está blandito, es buen día para caerse. Un poco de agua. Oh, por hablar, es que soy su normal. Por ir en pano. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya he pisado ahí y ahora. Ahí con los alambres, muy bien. Campeón. Puto gafe. Estoy bien, ¿eh? No pasa nada. Adrián, si estás subiendo, haz un clip. Carmen del Chico. Dice. ¿Qué ha pasado? Vale.
Pues nada, lo que suele pasar cuando vas en el terreno que tienes que estar, me resbalé un poquillo, sin más, no pasa nada grave, es que eso iba a hacer, solo eso. Bueno gente, en principio tenía pensado hacer 20 kilómetros, pero como he tenido que cambiar todos los planes por cómo estaba, por donde tenía que ir, me va a dar tiempo a hacer los 20 kilómetros, voy a tirar ya hacia casa y saldrá en unos 15 o así, porque se me ha hecho ya tardísimo. Yo también no tenía problemas al empezar el directo, se me ha atrasado una hora casi. No suele estar bien. Vamos a probar la escalera. Pedro Jabril. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando. Opa. Qué putada ahora. Joder. No tiene. No tenía que haber pisado el barro. Ahora es una mierda, ¿cuál? Vamos a hacer una cosa. A ver si se limpian un poco. Este se me ha roto, ya vamos. Seguimos. A ver si no. Uf, no te has exagerado.
había notado agarrarse tanto, pero ahora que me los he quitado, pues se nota un montón. No, no estoy fatal, ¿verdad? ¿Sí? A ver si no me lo estoy bajando bien. Está duro esto ya, Me arrasco aquí abajo, de arriba. Aquí hace vientecillo. Está mucho mejor arriba. Frank 1977. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando, G4M1K1NG. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando, Super Pampi. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando, Indy 230. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas, emoticono cara guiñando.
Indy 230. Dice: buenos días, un saludito desde Bilbo. Fire. I keep the TV on just to occupy, cause I get too bored, can't control my mind, and then I'm scared. I'm holding my breath, making it last, running on feelings that I pulled from the past when you were so close. Wish I could go. Indy 230. Dice: se ha parado la imagen. A ver, creo que ya he vuelto. Por hablar, la cobertura. Soy un poco gaf. Indy 230. No sé si me has escuchado. Dice, que ahora. Estás viendo desde Bilbao. Esto es entre Ermua y Eibar. En la frontera, en Vizcaya y Guipúzcoa. Aquí estoy dando una vueltecilla por el monte. En principio iba a hacer 20 kilómetros por una ruta que suelo hacer, pero había que pasar por una zona de una ladera jodida y no he podido ir por ahí. Entonces me he tenido que dar la vuelta, cambiar de planes totalmente y ya me era imposible sumar 20 kilómetros. Además me ha hecho tardísimo y entre unas cosas y otras pues se pierde mucho tiempo, pero bueno. El ritmo obviamente es una mierda porque todo el rato, bueno, todo el rato no, pero me suelo parar a hablar un poquillo, a enseñaros el paisaje. Entonces el ritmo es ridículo, o sea, ni andando seguramente. Muy también la nieve hace ritmos con nieve, pues lo que tiene. Voy a bajar por aquí por la ladrilla en vez de seguir por la carretera. Y no sé si me has escuchado antes, por ahí por Bilbo, que está así también, como
Bueno, en un monte supongo, sí. No sé si habrá nevado mucho lo que es la ciudad. Indy 230. Dice. Por cierto, qué chulo. Sabrás, me puedes dar ahí al corazoncito de abajo a seguirme, que es gratis. Y así me apoyas un montón. Y sumamos un kilómetro más para el próximo directo. Y a los nuevos seguidores sumamos un kilómetro más para el próximo. Full Trail Running. Dice. Muchas gracias por correr junto a mi bote Forblón. Emoticono cara sonriente. Ay, ay, aquí está bien, ¿eh? Aquí no hace frío. No hay nada de viento. Está muy bien. Vale, ya estamos. Ya falta poco para llegar a casa. Que ya, a ver. Joder, 1:25. Muchas gracias por ese follow. Bueno, ya sabéis los que estáis viendo por ahí. Que eso, le podéis dar ahí al corazoncito. Me apoyáis un montón. Y también si tenéis. A ver, podéis suscribiros. Indy 230. Pero bueno, eso ver, entiendo. Dice, que. Yo estoy subiendo al Ganeco Borja. Si tenéis Amazon Prime, podéis vincular la cuenta de Amazon Prime con Twitch. O sea, ya de forma gratuita. Indy 230. Dice. Pero sin correr. Bote Forblón. Bienvenido a mi canal. Puedes escribir en el chat y yo escucharé lo que digas. Emoticono cara guiñando. Sí, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde estás, eh? Me suena un poco, pero. Me suena, pero no sé exactamente dónde está. ¿Dónde está ese monte? Indy 230. Dice. Subiendo por el Pagasarri. Ya. Carmen de Chico. Un poquillo. Dice. Así puedo. Bonita zona esa. No sé si me habrá escuchado antes. No sé si se me habrá escuchado porque justo se ha cortado un poquillo. Que si tenéis Amazon Prime, podéis vincular con la cuenta de Twitch y suscribiros de forma gratuita. De esa forma, wow, apoyáis un montonazo al canal. Ya me... Full Trail Running. Directos. Dice. Muchas gracias por correr junto a mi Indy 230. Vale. Emoticono cara sonriente. Muy bien, soy. Hombre, no hace sol. No está despejado, pero por lo menos aquí se está bien. O sea, buena temperatura. Aquí hace poco viento. Y la verdad es que muy bien. Yo. Está a gusto. Voy a echar un traguillo de agua. Muchas gracias por ese follow, Indy. Os agradezco un montón. Un kilometrillo más para el próximo directo. Ahí sumando. La verdad es que esto me gustaría hacerlo. Ahora mismo estoy un poco, digamos, en fase de pruebas.
Yo lo más complicado es la cobertura, pero bueno, he mejorado bastante. Y esto me gustaría hacerlo para carreras. O sea, cuando me apunto a alguna carrera, poder retransmitir la carrera en primera persona, que creo que es algo que no se ha hecho de momento, creo que nunca. Retransmitir una carrera desde dentro, en directo. Esto podría ser interesante para que la gente pueda seguir. Carmen de Chico. A ver cómo van los demás corredores. Hoy ha ido muy bien la cobertura. Pero al final, como yo sí me apunto a una carrera, es para disfrutarla, no es para ganar, porque no voy a ganar ni. Carmen de Chico. Ni de coña. Dice. Pero bueno, al final. Vamos mejorando. Experiencias. Listo. Quedar sin batería en los auriculares, no es que escucho el. Carmen de Chico dice, el micrófono sí, está mal. Tengo que escuchar por el móvil. Tengo que poner el móvil, se va a acoplar y que se va a volver a escuchar en la GoPro. Carmen de Chico dice, vamos mejorando. Voy a bajar porque se va a acoplar y vamos a preparar. Bueno chicos, pues ahora no, Carmen de no tengo Chico. La, o sea, no puedo escuchar. Dice, justo. Ah, vale. Son los cascos. Se me ha acabado la batería de los auriculares. Entonces nada, bueno, estoy terminando ya. Os dejo ya con el último tramillo. Lo iré cortando. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por los nuevos follows. Un placer haber hablado un ratillo contigo, Andy. Y nada. La verdad es que bastante bien, estoy contento. Falta que la gente se anime un poco más a hablar. Entiendo que a veces estoy un poco de cosas. Pero bueno, poquito a poquito. Tomando kilómetros para los próximos directos. Y nada. Creo que me he ganado el desayuno y la comida. Que llevo 3 horas por aquí haciendo el cabrón. Vale, cambia Adrián. Adriano, Carmen, cambiar a la pantalla de datos, poner de acuerdo, no vayáis los dos, cambiar a la pantalla de datos, vale, vaya, hay un poco de resumen de todo. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, gente.